¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, Javier Lozano, quien fuera vocero de José Antonio Meade, vocero de la Coparmex, breve vocero, por cierto. Bueno, está que revienta contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Dice Javier Lozano, quedamos como alcahuetes. ¿Cómo es posible que esta ministra haya aceptado la propuesta de López Obrador de que el dinero de los fideicomisos, los 15 mil millones de pesos del Poder Judicial, vaya directamente a los damnificados de Acapulco Guerrero? Y es que en realidad sí quedan como alcahuetes, porque en el fondo nos está diciendo la ministra que ese dinero no era indispensable, que sí era un guardadito para los privilegios y que ella está ocupada en el presupuesto y que además en ese dinero de los fideicomisos había duplicidad de gasto. Entonces todo se puede resolver, los salarios, las prestaciones, incluso los privilegios a través del presupuesto que corre año con año. Pues sí, quedaron como alcahuetes, decían que sin fideicomisos no había paraíso, ¿no? Y que se ponía en duda la autonomía del Poder Judicial de la Federación, que era un tremendo golpe. Bueno, hasta sacaron a trabajadores a marchar y a hacer un paro. Pero pues ahora la ministra Piña en su laberinto.